Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal todo el mundo? No sé quién está, no sé cuántos hay. No importa. Bienvenido el que esté. Yo soy Caníbal Loco. Este es el Party Dungeon. Y un gustito. Rico, rico tenerlo de vuelta el día de hoy. Si recordamos, perdón, estoy fumando. Si recordamos, ayer terminamos nuestra supercomputadora en el mismo estilo que hicimos la casita la otra vez y arrancamos el dungeon en perspectiva, que va a ser un terrible dolor de happy, pero bueno, tenemos 40 zipeles. Tengo que fijarnos entre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Faltó uno, pero bueno, no importa. Con esto vamos a tener que hacer algo más o menos parecido. Esto lo vamos a tirar ahí. Perfecto. Realmente podría, digamos, cambiarlo un poco, pero no tengo ganas. Es la dura realidad. Ahí está, me parezca transparente. Perfecto. Con el resto vamos a hacer lo mismo. Que va a venir.
Hey, Faye, how are you? Okay, give me a sec. I'm gonna change the, where is it? Game overlay, opacity 50%. There we go. Now I can fully see you. I'm doing fine, actually. I was just at a friend's. I'm not prepared today. But you know what? That's mighty fine. It's even finer. Let's see how much do I have? Sweet, sweet cancer stick. Let's see how much. 100 pixels. So 25, beep, 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 right there. Matemáticas y la recalca, opacity, euro. Veamos, let's see. 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4, 5 sería 100. So divided by 5. Fucking brain, come on. It's 20. Okay. 20. So from here, 20 there. We do the same here, 20 there. No, wait. Yes, 20. Should be, yep, perfect. Y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Entonces, vamos a copiar esto. Form horizontally, there we go. And we paste it. There we go. One. There we go. Perfect. How are you, Faye? Long time no see. How's the boost?
Yeah, for some Overwatch later. No streaming, no nothing, just us. Bumble fucking our way around. Wait, why? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Why 6? But I go back in the morning for round 2. Ah, right, you told me. Sure, I'm game. Yeah, I go. You know, take your mind off the whole mouth falling off thing. Maybe. Did you find it? What was it called? Lidocaine? Right? Yes. Yes, Lidocaine. Yes. Hell of an analgesic. Let me tell you. Copy this. Paste here. Select. There. Transform. Here we go. One, two, three, four, five, six. 1, 2, 3, 4, 5. What? Ah, right. Blimey. Here and there. We are going to fix this, I swear. Maybe. There and there. Beautiful. Fake hair, ya sepa. ¡Bing! Justo tengo el dedo de vuelta. Espero que disfrutes verme bumblefuckear. Headshot shot. Como te darás cuenta, estamos haciendo la perspectiva que se va a ver del asco hasta que se empiece a ver bien. Let's see. Okay, so. Opacity 0, memo 20%. I will change. Okay, I will. Like it. So 100. Is it? Okay. There we go. And we go. There we go. The music. Yes. Indeed. Igual la musiquita, guacho. Que si fuese tan amable, mándeme una musiquita. Tenés en la pantalla un botón a la derecha, como por acá. Tendrías que tener un botoncito para mandarme sonidos. Y me pueden avisar si se escucha o no, porque revisé hoy que lo estábamos viendo, no se escuchó un soberano por acá. Eh,
¿Cuánto tengo acá? 15. Serían 16. Esa. ¿Todo lo escuchan bien ese sonidito? ¿Pudiste escuchar los aplausos cósmicos que venían del éter? Hey, did you hear? The applause from Ethan? Yep, estoy ebrio. Me parece muy bien. Yo todavía tengo la birra y me voy yo. Todo y nada más le vamos a dejar estos puntitos con los que vamos a seguir haciendo las paredes rancias del dungeon. Este lo vamos a dejar por ahora. ¿Cuán ebrio está Feke Aguirre? Y 5 son 3. ¿Cómo dijo? ¿Cuán ebrio estás? Hacer exactamente lo mismo por razones mucho menos importantes, pero la idea es la misma. Luego, si yo fuese un cuadradito, ¿cuánto tendría? Obvio que par. Serían 5 para un lado, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Para acá igual, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Todo esto no se va a ver, claramente está muy lejos. Todo sombra. Ahí me gusta más. Esto lo vamos a borrar.
se empezó. Esto igual no va a importar. Porque cuando empezamos a poner las sombras y todo, va a desaparecer todo eso. Esto vamos a dividirlo ahora. Vamos a poner este ahí, este acá, este acá, este ahí. Y tiene que ser perfecto, porque total, los ladrillos van a estar rotos. No me gusta. Y esto. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué? Vamos a hacer este ahí. Estos van a tener un poco más de detalle. Detail. More. It doesn't have to be perfect. Te le vamos a agregar ahí. Y este lo vamos a llevar acá. De este lado vamos a hacer lo mismo. Más o menos a la misma altura. Voy a hacer algo parecido a esto. Vamos a recordar que lo tenemos que llevar más o menos en diagonal, porque estamos en perspectiva. Desaparecer allá arriba. Este va a venir acá. Muy chueco. Ahí. Ahí. Entre más nos alejemos, menos detalle le vamos a dar. En lo posible. Ahí va queriendo.
con este vamos a hacer exactamente lo mismo, a esta altura, este igual, este de ahí, este de acá, recordemos, no tiene por qué ser perfecto. Ahí, acá, y esto no importa. Ahí se va viendo un poco mejor. Este va a tener como por acá. Esta línea y esta línea que viene el piso y el techo van a ser parciales, son de adorno hasta que nosotros decimos lo contrario. Y lo que sí lo voy a poner puede ser salgan vigas. ¿Qué pregunta? Y el piso tendría que ser primero. Vamos a tirar, ya que estamos, está acá, está ahí, esto no se va a ver tan en perspectiva porque lo tenemos en derecho, y acá tenemos la línea del piso. Acá le pifié. Ahí. Y acá le vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Este ladrillo se supone que va a seguir acá. Entonces, te va a seguir un poco más acá, te va a seguir mucho más para acá, este un poco más acá, el otro un poco más acá, y este va a estar totalmente rompido. A ver, después esta línea la vamos a limpiar para que parezca todo un solo ladrillo. Ahora tenemos que decir el piso. Veamos. Let's see. Piso y techo. Obviamente. El piso no podría ser igual adoquinado. No va a poder, puede, pero no debe. No nos conviene, porque no tenemos mucho con qué trabajar. Entonces, lo que sí vamos a hacer, suponiendo que sale desde acá, sería este. Sería acá, ¿no? O sea, vamos a tener una línea hasta acá.
más fino. Ahí está. Todo esto lo vamos a dejar libre. Mismo vamos a hacer en el techo. En el techo vamos a hacer 0 grado. Ahí vamos a hacer una línea y algo. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, acá. Eso va a ser nuestra viga. Que va a resaltar hasta ahí. O sea, todo esto lo vamos a tener que limpiar. Vamos a hacer del otro lado, o sea, vamos a copiar esto. Vamos a disparar, vamos a pegar. Vamos a select layer transform, lo vamos a doblar. Ahí estamos. Y ahora vamos a arreglar. Ah, claro, qué boludo. Esto lo vamos a arreglar, esto lo vamos a sacar. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que esto viene así. Y ahí tenemos una vigueta. Esto se está empezando a complicar. No sé si me hubiese convenido ponerla de este lado. Ya estamos. Que igual no, porque esta es una columna. Esta es la que se debería ir. Y acá debería tener otra vigueta. Ahí. Entonces, vamos a limpiar esto. Ahí estamos. Esto acá le vamos a poner un pequeño labio. Menos labio. Ahí. Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Todo esto va a ser hueco, o sea, cosito ahí, y acá esto no se ve. Mismo acá. Y ahora vamos a empezar como por acá. Tampoco tienen que ser perfectas, recordemos. Las subdivisiones de los tablones. Y me gusta, ¿no? Vamos a hacer
a la tabla. Perdón si no respondo, estoy un poco concentrado, no quiero pifiarle mucho. Y mira, el resto no aparece. Entonces ahora vamos a empezar a limpiar un poco el dibujo. Por ejemplo, esto. Ahí. Lo mismo del otro lado. Sería este. Mucho mejor. Guardamos, porque nosotros ya nos conocemos cómo se carga. Recordemos que estamos laburando sobre una sola capa, one layer. Ay, ¿será la que estaba, no? Sí, claro que sí. Debería ser una de estas, pero no importa porque se mimetiza con el fondo. Perfecto. Esta tiene tres, esta tiene uno, está bien. El resto no se irían a ver igualmente. Perfecto. Entonces podemos empezar a eclosionar un poco. Eclosionar no es exactamente la palabra que busco. Vamos a cambiar. Ah, pero claro. 90. Ahí. Veamos. También no tiene por qué ser pareja. Recordemos eso, que es lo importante. Ahí. Pero sin embargo, si vamos a tratar de emprolijarlo un poco, no necesariamente pareja, pero más o menos al mismo límite duro, digamos. Igual alguna de estas cosas después las vamos a cambiar. Ahí me gusta más. Se ve bastante bien. Ahí va abriendo. De a poquito, de a poquito. Y otra vez esa misma. Attack Tool Options. Ahí está.
Ahora sí. Llegué un poco más también. Me gusta mucho la diferencia que está teniendo. Ah, ahí está. Todo está por debajo. Lo vamos a hacer así. Que se note que haya un relieve. A ver, admirémoslo un poquito. A ver, ¿dónde podríamos agregar o sacar? Detalle, más que nada las paredes. está complicado. Si no tengo, se va a estar complicado. Bueno, entonces vamos a improvisar. Ya fue. Total, somos buenos en eso. Primero, allá un número duro. Eso. De acá lo vamos a rellenar, que se note que hay, digamos, que está roto. Este también, este, y ahora le vamos a hacer un par más, y de paso le vamos a agregar al piso también. El piso lo vamos a hacer al final porque no le tengo mucha confianza a ese. Esas tablas, perdón, la comida, estuvo pesada la comida. Ahí. Ese ahí, vamos a agregarle, este acá, este igual. Going to stream really fast. Just send me a message when you're ready. Listen, thank you. No, Faye. Thank you. You're always here and I really appreciate it. Thank you so much. I'll see you in a bit, I guess. Surki, no leo nada. Surki RC, RC. ¿Cómo puedes hacer eso con un bit? Y ayer hablábamos de este tipo de digamos, de este estilo de dibujo. Viendo así los tres dibujos que hicimos. Sí, yo lo entiendo. Me queda un te queda una abominación. A ver, estos no son los primeros que hago. Es más, este que ves acá, que es lo mismo pero con colores invertidos, este es más chico que los que estoy haciendo ahora. Este tiene 64x64 bits. Estos que estoy haciendo tienen 100 de alto por 150 de ancho píxeles. Este, con el fondo negro, a mí me resultó muchísimo más complicado que los que estoy haciendo ahora. Yo, buscando tutoriales y chucherías, cosas interesantes de pixel art,
y con M al final. Buscando cosas así, vi primero este estilo, que es tipo blanco sobre negro, y después vi este, que es, digamos, negro sobre blanco. Haciendo esta casita chota, por decirlo de una manera, aprendí más cómo usar de manera correcta la diferencia de opacidad en el color negro, que mirando cualquier tipo de video o tutorial. Que no fue hace mucho, que este lo terminamos ayer, se puede apreciar mucho mejor. Acá usé 10%, 20% de opacidad, 80% y demás. El secreto, como le decía ayer a Eli, ahora que en 2030, es que tenés que tirar lo que yo le llamo límites parciales. Por ejemplo, son líneas, pueden ser largas, pueden ser cortas, que van a limitar de manera parcial únicamente tu dibujo. ¿Cómo explicarlo? El límite parcial, lo que tiene bueno, yo le llamo parcial porque obviamente todo está sujeto a cambio, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, yo acá en la computadora, por ejemplo, tengo mis límites, digamos, mis primeros límites parciales fueron, si mal no recuerdo, esta línea de arriba, que es donde, digamos, sería la parte de arriba de la computadora, y esta línea de abajo, que separaría la parte del medio de la de abajo. Después, bueno, hice un par de líneas en diagonal, fui tirando líneas en vertical, como esta por ejemplo, que después la fui subdividiendo. Este igual, que después le hice a donde tengo el mouse, no sé si lo ves bien, el ángulo. Y en base a eso vos tenés que ir aplicando primero los detalles grandes, que bueno, acá ya estoy un poco muy avanzado, pero primero empezás por lo digamos que sería el, ¿cómo explicarlo?, los límites de las cosas físicas. Como por ejemplo acá, todas estas líneas son los bordes de los ladrillos. Digamos, esta línea sería la unión donde va, si alguna vez viste una pared picada, eso sería el cemento, que es donde termina un ladrillo, un poquito de cemento, empieza el otro. Misma teoría. Yo lo que hago primero es formo una imagen general con falsos límites, por decirlo de una manera, y en base a eso yo trabajo haciendo, por ejemplo, este ángulo, que es donde la pared deja de ser esta pared y empieza a ser esta pared de acá. Que si lo vemos acá en el minimapa que dibujé el otro día, sería esta pared de acá. Y después, en base a eso, le vas poniendo lo que serían lo que yo llamo detalles medios, que son, por ejemplo, estas manchas negras que vos ves acá, denotaría que el, por ejemplo, el adoquín, por decirlo de una manera, el ladrillo, está roto. Que tipo no está totalmente entero, justo en la unión, que por lo general es donde es más débil. O donde se suele partir más. Con la casa lo mismo. Yo tengo el límite, los primeros límites que hice, si yo mal no recuerdo, son la parte de acá abajo del techo, este techo abajo, esta línea justo la abajo, o sea, si lo vemos más de cerca, upa. Yo sé que es un poco duro en los ojos, pero digamos, ahora tengo la, sí, digamos, esta línea que ves acá,
era uno de mis límites. Lo mismo con esta línea acá. Después, que no necesitan necesariamente ser, ¿cómo decirlo?, parejas. No necesitan estar a la misma altura una de otras. No necesitan tener el mismo grosor, porque como verás acá, yo lo estiré todo esto para simular que todo esto haga sombra. Que es más, lo podría estirar un poco más acá para que no se note que esta enredadera, tipo, que no resalte tanto, que se note que hay parte de enredadera abajo del techo. Después, yo por ejemplo con la casa empecé con los detalles, lo que llamaríamos detalles medianos, perdón, detalles grandes, como por ejemplo las ventanas. Vos pones ventanas y el portón lo hice al final, pero las ventanas y no sé, el delimitado del cantero este, que es donde están las florcitas y donde iba a estar la escalera. Y después, una vez que ya tenía eso, empecé a hacer detalles más más puntuales, que sería por ejemplo el patrón del techo. El patrón del techo en realidad es esto. Este es el patrón del techo, que sería este de acá, este, estos dos, este y este. Después, esta es la línea del techo. Yo copié esto y lo pegué acá, y copié esos dos y los pegué al lado, y así sucesivamente. Y del lado abajo hice exactamente lo mismo, pero desfasándolos para un costado, para que me quede no solo este patrón tipo pelotita, sino para que no me queden exactamente a la misma altura todos, porque si no era tipo, te cocina el cerebro cuando la vista lo lee, digamos. Acá igual, y como le explicaba ayer a Eli, tampoco es, no es tan fácil como lo digo yo, porque por ejemplo, ¿ves este patrón que tiene como S, las negras y las blancas? Bueno, acá claramente lo perdí. Si te pones a fijar, acá el patrón de S sigue y acá lo perdí totalmente, porque yo me perdí. El patrón hace tanto ruido este patrón que te perdés. Es inevitable, en algún momento te puede pasar. Básicamente, primero líneas que limitan esta opacidad, limitan las formas. Espera que le voy a poner. Bueno, le bajé la opacidad al game overlay y no leo nada. A ver, básicamente primero líneas que delimitan las formas, luego detalles mínimos y por último cosas más detalladas. Sí, básicamente. Detalles. Tenés tres tipos de detalles. Tenés los detalles grandes, por ejemplo, la subdivisión de pantalla. Tenés, por ejemplo, la tableta esta, que tiene un montón de detalle. Es básicamente un cuadrado en diagonal. Tenés los detalles como la mancha de la taza de café, que es eso, es una mancha, no tiene algo, digamos, sustancia, por decirlo de una manera. El teclado es lo mismo que el techo. Son, cada teclita es un patrón. Yo lo único que hice fue delimitar lo que sería los bordes del teclado en un rectángulo, y después lo fui llenando de a poco con teclas a medida que vayas. Por ejemplo, esta tecla acá, que sería si vos ves tu teclado, sería el Enter. Me quedó como el orto. Seamos realistas. Pero como estas imágenes están hechas para verse de lejos, no solo resalta como que es una tecla más larga, sino que se pierde en la cantidad de detalle que tiene, digamos, que tiene el dibujo como total. Porque te perdés en todos estos puntitos,
que valga estos puntitos, lo puse ojímetro, son un par de puntitos alternados de color negro y después son variantes de opacidad del mismo color negro que sobre el blanco te da esa escala grisácea, digamos. Por decirlo de una manera. Y de a poco le vas agregando le vas agregando detalles más chicos y más chicos y más chicos hasta que estás más o menos conforme y recién ahí empezás a usar las sombras. Y una vez que empezás a usar las sombras, mismo a los detalles chicos, como por ejemplo, no sé, los puntitos estos, las lucecitas, o no sé, a ver, la sombra acá de lo que sería el macetero en mi imaginación. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, para eso estamos. Esto es mezcla, estos streams son mezcla. Yo encontrando una excelente excusa para practicar y tratando de instruir gente con mi poca inteligencia sobre el tema y poder guiarlos y conseguir más gente para el culto, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero la idea es de a poquito ir, a medida que vayas practicando, cada vez le vas a ir sacando más la mano. Es como cuando dibujamos, digamos, en la carpeta cuando éramos chicos, durante clase, tipo, no dibujabas nada en particular y te quedaba algo más o menos pasable como dibujo. Es exactamente lo mismo. No, o sea, no se me ocurre. En mucho más que te puedo aconsejar acerca del tema, más que practicar, obviamente. Pero sí, Surki, haceme la pregunta, pregúntame lo que vos quieras. Si sé la respuesta, con gusto te la voy a dar. La respuesta. No mal pienso, guacho. Mira, contexto. Estoy haciendo una aventura gráfica para un streamer. Mira vos, mira ahí. Y uso pixel art. Entonces estoy haciendo el pixel art del streamer. No sé cómo hacer el sprite caminando para los lados. Si tenés Discord, te paso la foto para que te des una idea. Por el momento no tengo Discord, por desgracia. Me tengo que poner con eso. Estoy bastante en pajero, me estoy haciendo boludo. No sé cómo hacer para los lados. Bueno. A ver. Alguno más o menos simple que no tenga. Entonces hasta la teta, este muchacho. Este, por ejemplo, Altair. Que lo hice el otro día. No sé qué tamaño sean tus sprites. Pero no importa en realidad, porque debería servir de todas formas este consejo. Por ejemplo, vos si alguna vez te pusiste a mirar a una persona cómo camina, que estoy seguro que sí, vos vas a ver que hay dos movimientos principales, digamos. El de los brazos y el de las piernas. Que es algo que mires a quien mires caminar, son las dos cosas principales que vos vas a ver moviéndose. O sea, vos sabés que cuando, o sea, la pierna izquierda se mueve, este brazo, que en este caso por lo menos, el brazo derecho se va a tener que mover. Entonces, por ejemplo, yo, no sé, vos tenés la pierna izquierda. Vos la sacás un poco, mostrando, digamos, a ver, vamos a ver, así en ángulo la rodilla. Son líneas brutas, pero como para que me entiendas. Y después,
Eso, digamos, se va a levantar y después la piernita va a quedar ahí. Y ahí tenés el primer paso. Y al mismo tiempo el brazo va a ser totalmente lo contrario. El brazo va a estar de esta posición, ponele. Va a estar ahí. Va a estar ahí. Depende también. Los de caminando hacia arriba y hacia abajo son de 20 por 74. 20 por 74. O sea, es un tipo flaquito como este y alto. Está bien. Caminando hacia arriba y hacia abajo. Ah, como en una escalera. Sí. Lo mejor que podés hacer para tener una idea de cómo hacer el sprite caminando es, bueno, no, yo diría que es saliendo a la calle y viendo gente caminar, pero busca un video que te muestre de costado, o sea, de manera con una vista lateral, cómo se ve una persona caminando. Que pasa mucho lo mismo con la pata de los perros. Tipo, si vos movés la patita izquierda, o al revés, si el sprite mueve la pierna izquierda, también mueve, no sé, el brazo derecho. Para atrás, por ejemplo. Porque recordemos que es todo un balance el cuerpo. Entonces, si yo doy un paso adelante, tiro, digamos, tengo un cierto como movimiento. Es que no tenés alguna cosa con la cual pasarte la imagen. El problema es que te queda deforme. No el caminar, sino cómo se ve. ¿Cómo se ve? Ah, creo que ya entiendo lo que decís. Bueno, tengamos en cuenta que el sprite en sí es bastante chico. No tenés mucho. Con mucho espacio para ponerle detalle. O sea, en general la forma. Sí, te entiendo. En muchos juegos pasa lo mismo. Lo que tenés que hacer en ese tipo de casos es usar lo que normalmente se usan en los cartoons, lo que se usa en los dibujitos, que es, yo lo llamaría una deformación selectiva, porque vos acordate que el frame, tipo la capa en sí que vos estás usando, dura segundos. Entonces, por ejemplo, cuando suponete que yo quiero hacer que este chabón esté totalmente quieto a que pase a hacer un dash, ¿no? Que sprinté para adelante. Entonces, yo toda esta imagen la voy a ir deformando, ¿no es cierto? Hacia atrás, haciéndola más chica inclusive. Y esto lo voy a cerrar acá, por él. Por tirar, todo esto va a ser del mismo color blanco y rojo, y le voy a hacer una línea roja para que parezca como que el personaje se estira hacia adelante. Recordemos que no es, ¿cómo decirlo? No tiene la misma calidad que, digamos, no sé, Horizon Zero Dawn o Call of Duty. Nosotros estamos laburando tipo en cuadraditos. Entonces nos las tenemos que arreglar haciendo, o mejor dicho, usando técnicas que ya se venían usando hace 20, 30 años atrás, más inclusive, que lo ves mucho en los dibujitos. Vos pensás que la capa en sí no tiene por qué ser totalmente perfecta. Si lo que se está deformando son los brazos, por ejemplo, tratás sacándole píxeles.
Trata agregándole el limo que haces, el limo. Bienvenido al Party Dungeon. Justo le estaba explicando a Surky cómo, digamos, cómo hacer trampa, que no necesariamente es hacer trampa, lo hace todo el mundo. Que a ver si tengo, que yo me parece de pura duda. Un segundito, esta es reference. Bancame un segundito que te trato de encontrar. Yo sé que por acá en algún lado tengo una spreadsheet. Ponele. Ahora, ahí te voy a abrir un archivo. Dame un segundo. Por ejemplo, estos son los sprites del Metal Slug. Un clásico de clásicos, se ve de la puta hostia. A lo que me refiero, el sprite de mirando al costado parece que es de otro estilo comparado al de con el de frente. Entonces capaz que lo que en donde te estás comiendo son proporciones, porque ves, esto es exactamente lo que te decía, tipo, este es el sprite normal y mirá la deformación cósmica que usa el muchacho cuando la piba cae de arriba a toda velocidad, que eso lo vas a ver en muchos sprites. Una de las mejores formas de arreglarlo, mismo acá, ¿ves? Es buscando un, digamos, el spreadsheet de un personaje que tenga más o menos el mismo tipo de movimiento que estás buscando vos. O capaz que lo que te están faltando son más capas, son más frames para digamos, disimular el error. Para no error, porque no necesariamente hay errores en el pixel art, porque es tipo errores si yo le tiro una línea acá en el centro que no tiene nada que ver. Es algo un poco más, digamos, ¿cómo decirlo? Perdonable, digamos. No necesariamente tiene que ser tipo a rajatabla. Claramente acá con la perspectiva sola, este está bien hecho, este está como el orto. O no le puedes ver a un costado sin verle el otro y verlo de frente al mismo tiempo. No es la animación, cómo está hecho el sprite. Me mataste. Claro, tendría que verlo. Hace una cosa. Mándame un whisper por Twitch. Y después, cuando terminemos, no sé, hoy o mañana, lo vemos por Discord, a ver si te puedo dar una mano, por lo menos. Mándame un whisper, un susurro por Twitch con tu usuario de Discord, y después vemos si te puedo dar, aunque sea, no sé si dar una mano, pero por lo menos guiarte en la dirección correcta. Yo, convengamos que yo no soy ningún experto. Yo todo esto lo hago por gusto principalmente. Si más adelante me considero lo suficientemente bueno como para sacarle un mango, bueno, vaya y pase. Listo, te mandé uno. Perfecto. Entonces después lo vemos. Porque si abro Discord ahora, el stream me implota. Pero pequeño detalle, ¿no?
Pero si puedo jugar el rol por Discord, estoy seguro que me puede compartir pantalla como para que te ayude. Si te queda, si lo que te queda es deforme el personaje, yo en principio lo que haría sería dibujarlo en papel. Perdón por el ruido, estoy haciéndome un pucho. Lo primero que haría sería dibujarlo en papel. No tanto por las proporciones, sino por cómo se vería el chabón. No sé si sos bueno dibujando o sos malo como yo. Pero por lo menos te va a dar. Vas a tener algo con qué guiarte. Que tengamos en cuenta que todos los que hacen videojuegos hacen lo mismo. Tienen el concept art por un lado, el arte concepto. Y en base a eso, en base al arte concepto, los diseñadores gráficos hacen a los personajes, hacen todo, digamos, en realidad. Hasta las historias algunas veces. Y volviendo a cómo carajo hago esto de. En el colegio todos me piden que les ayude con las tareas de plástica. Es un excelente inicio. A mí me pasaba exactamente lo mismo, así que. Ahora sí, si tengo una idea de cómo dibujo. Está bien, perfecto. Yo no dibujo también, pero bueno, mucho martillazo a los dedos. ¿No? Por otra razón no dibujo. Pero, como decía, volviendo al tema de este estilo de dibujo de One Beat, vos siempre tenés que tratar de arrancar por los falsos límites. Eso te va a dar una perspectiva. Después lo vas a ir moviendo a medida que esto de estirarlo así, yo lo hago, esto de verlo así de lejos, mejor dicho, yo lo hago porque estas imágenes están hechas para verse de lejos. De cerca, no, tipo te da claustrofobia casi, sobre todo esta imagen. Así no se disfruta tanto, digamos, a la vista. En cambio, de lejos, como que todas estas sombras se empiezan a mimetizar, digamos, a mezclar con el resto de las cosas y es mucho más apacible a la vista, digamos. Mismo, por ejemplo, esta obra es un asco. Yo acepto que es un completo asco. Lo podría haber hecho mucho mejor. Y sin embargo, no queda mal. Que digamos. De hecho, queda bastante bien porque se supone que se note que el chabón tipo la tiene hasta el piso. Y tipo se disfruta mucho más de la imagen cuando algo se. Digamos, cuando algo resalta, que hace resaltar el resto también. Como por ejemplo, yo le puse un montón de amor a todo esto en el medio y en el centro. Le estoy poniendo un montón de tiempo. Y sin embargo, probablemente después lo terminé tapando con algo más. No. Es más, yo quería meterle un monstruo acá en el diome. O sea que, en teoría, toda esta parte del medio la voy a perder. Depende de cuán grande haga el monstruo. También es mucho darse maña. Por lo general, yo soy un tipo muy mañoso. Para que sepan, yo arreglo cosas para vivir. Soy electricista, no tengo nada que ver con lo que estamos haciendo acá. Y la mitad de mi trabajo es arreglármelas con lo que tengo, a ver qué le puedo hacer a este pituto con el coso y el cosito para que quede, para que funcione. Acá es más o menos lo mismo. Esta casa, yo, en mi puta vida, nunca pensé que me iba a quedar como me quedó. Y como verás, tipo,
no está terminada. No le hice la vereda. No, acá en la pared la dejé totalmente blanca. Cuando a esta le puse un montón de ladrillo. Nada que ver una cosa con la otra. Mismo acá. Este pedazo de blanco acá, esta S blanca, hace un montón de ruido. Un montón más de ruido de lo que hace todo este teclado. Porque el teclado con las sombras y las chucherías y todos la ruedita esta y los botoncitos. Fíjate que los botoncitos ni siquiera le puse sombra. Como que se va mezclando con la pantalla y las pantallitas y todo y va desapareciendo en el ruido, digamos. El espacio blanco no, el espacio blanco es espacio blanco y quedó horrible. A mi gusto, por lo menos. Ahí se puede hacer tranquilamente una imagen de este tipo con un montón de espacio en blanco, digamos, espacio virgen, sin necesidad de que se vea mal, que no esté tan cargada de cosas. Es como querer dibujar nieve en una hoja blanca. No le dibujas nada. O sea, no tiene sentido la nieve blanca. Bueno, más allá de eso, son las pequeñas cosas, pero detalles. Pero, ¿qué te iba a decir? Me alegro que seas del tipo artístico. Significa que te va a resultar mucho más fácil digamos, encontrarle una solución a todo esto. Yo, si puedo, la verdad, te voy a ayudar porque, uno, porque me interesa a mí como parte de práctica. Y dos, porque si encima de hacer estos streams puedo ayudar a alguien a, digamos, avanzar en la técnica. Perdón las pausas, estoy fumando. Avanzar en las técnicas va a ser mucho más divertido y va a ser, pues nos va a dar un gusto un poco mayor, digamos, estar haciendo todo esto juntos. A ver, vamos a borrar estos. A ver, voy a intentar de nuevo. Me parece perfecto. Me estoy acomodando. Estoy sentado con el tuje. Me voy a romper todo. Para el spray mirando de costado, lo que yo te aconsejo, creo que guardante hace cualquiera. ¿Ves acá? Altair, que es uno de los más simples que tengo por el momento. Fíjate qué proporciones tiene el chabón, digamos, en sí. Porque yo claramente acá le hice un píxel de ancho, digamos, más. No solo en el pecho, que se lo hice más chico, sino en la espalda, que por lo general, cuando vos pensás a alguien que vive corriendo y saltando y haciendo un montón de cosas, tipo tiene. Vos pensás un tipo que no trabado, pero que tiene un físico atlético, por decirlo de una manera. Si estás haciendo un. No sé, un tipo con sobrepeso o alguien gordo, bien las proporciones son distintas, pero se tendría que ver. Digamos, tendría que tener el mismo ancho, tanto de frente como de costado. Después, bueno, los flotadores, la mofleta, todo lo que le sobra al pobre tipo, se lo agradezco con detalles. Como hice yo acá, que la capucha la separa entre blanco con un blanco un poco más grisáceo. La próxima sea Kratos de God of War. Tengo Kratos de God of War. Tengo a Kratos de God of War acá en. No me acuerdo cuánto era. En 18 por 18. Que es mini. Mini, mini. Y tengo en el mismo estilo este ultra flaquito.
que tiene, no sé cuánto debe tener, no debe tener mucho ahora que lo pienso. Ya te digo. Tiene 36 por 49, así que... Este tiene 36 por 49, es el Kratos anoréxico, pero que hace fierro en la casa. Que va a la barra de las plazas. Esa extensión de brazo. Este de acá a la derecha es un personaje que yo estoy jugando un rol. Así que para que te des una idea de las dimensiones del Kratos, no está muy lejos de lo que sería este, que es un bárbaro, por ejemplo, Goliath. Me refería al estilo de Altair. Ah, podría ser un Kratos del estilo de Altair, no es mala. Haceme una gochada, que se lo pido a todo lo que me recomiendan cosas. Andá a la sección de acerca de acá abajo en el video. Y déjamelo en la caja de sugerencia, porque yo sé, yo me conozco, me voy a olvidar porque soy un pelotudo. Pero déjamelo ahí, así ya me acuerdo que ya uno de los chicos el otro día me pidió el señor Banshee, que es un streamer amigo de la casa, me pidió las máscaras del Payday. Así que en cualquier momento van a ver cómo defenestro totalmente la máscara del país. Que ya son 11 y 20, van a ser 11 y media y todavía no pude terminar esto. La puta. Debería seguir por el techo, pero la verdad es que el techo me lo paso soberanamente por de tarlipes. Acá le vamos a hacer un poquito de detalle después. La columna que le iba a hacer acá le hice desaparecer porque me da fiaca, honestamente. Pero que ven mis ojitos. Eso que ve es un hijito, se ve a pedido del señor Meroman, también un streamer amigo de la casa. Dijimos, me pidió a Hijitus y sus amigos, y yo, como soy un forro y me odio, le agregué un anteojito que me salió, lo empecé a hacer enorme y no me di cuenta de lo que estaba haciendo y me salió gigante. Que es, a mí no me gusta cómo me quedó. Y después los hice más chiquitos porque si tengo que hacer todo del mismo tamaño me pego un corchazo. A Hijitus obviamente lo hice un poquito más grande, pero... Y a Pichichu porque si no ustedes se me iban a amotinar. Que a Pichichu lo hubiese hecho un poquito más grande si no hubiese estado un stream entero haciendo este guacho. Después podés pedir lo que quieras, además del Kratos con el estilo del Altair. Uno de ustedes también me pidió el Mega Man con la casaca de Platense. El señor Frick Aguirre me pidió el... ¿cómo se llama? El Freezer Dorado. El Zeratul también lo pidió un amigo de la casa. El amigo Modagen. Dos pequeñas cositas que van. El iFina también lo hice por unos amigos. Acá, claramente, el iFina. Esto es una práctica mía de hace mucho, antes de empezar a hacer el One Beat. Que esta es una excelente práctica para hacer One Beat. El estilo One Beat. Que es en el mismo estilo que el. Acá, claramente, lo tenemos a Red, el Pokémon. Red para Game Boy. Y acá tenemos bueno, esto soy yo y un montón de amigos en cuatro colores. Con cuatro colores solos tenés que tratar de lograr algo que se parezca a, no necesariamente vos, no necesariamente tus amigos, pero cuando tu amigo lo ves tiene que, o tu amiga, acá hay hombres y mujeres,
vos te tenés que poder sentir identificado con lo que ves. Obviamente yo se lo pasé individual a cada uno, porque si no era mucho. Pero igualmente todos los que están acá adentro se conocen. Pero para que te des una idea, yo soy el del medio de todo. Se parece a mí, debatible. ¿Puedo hacerlo mejor? Obvio. Pero necesitaría un spray mucho más grande. Necesitaría poder usar, no necesariamente más colores, sino más gradientes de este color verde. Entre más grande sea, por lo general más detalle necesitas para que se parezca a lo que querés que se parezca. Obviamente este anteojito no se vería ni remotamente igual si yo lo hiciese en el mismo tamaño que hice al resto de los muchachos. Como te darás cuenta, el arreglucho tipo lo corté como a la altura del fémur, porque es mini comparado a lo que sería el arreglucho. Debería ser casi el doble tamaño de alto. Yo vi un tutorial de cómo hacer personajes de estilo Pokémon de Game Boy, y si seguís los consejos del video te quedan resultados muy buenos. Exactamente. Yo vi muchos tutoriales, pero de personajes como este, por ejemplo. No hay, digamos, no es muy grande. Tipo, claramente el cuadrado que yo estoy usando como, digamos, base, es mucho más grande. Claramente lo podría hacer más grande, sobre todo cuando tengo, tipo, no tengo un límite de colores y no tengo un límite muy chico de tamaño. Por otro lado, yo prefiero hacerlo así. Recordemos que no todos los, por ejemplo, los sprites tienen que ser del tamaño clásico, y en los juegos lo vas a ver. En los juegos rara vez vas a ver que un sprite de 38x38 tenga 32x32 tenga 32x32 de ancho y de alto. Es posible, sí. Sin duda. Pero si vos lo haces de 32x32, tanto de alto como de ancho, no siempre te va a quedar, digamos, humano, por decirlo de una manera. Algunos van a ser más altos, otros van a ser más anchos. Claramente, por ejemplo, acá yo tengo al mago gordito, rechoncho, y al lado tengo un fighter, un peleador común y corriente. Si vos, tipo, lo mirás durante un tiempo, claramente este está bien de proporción. Es petizo, es gordito, es copado. El fighter de acá en el medio debería ser más alto. Quedaría mejor más alto. Pero como la idea mía era restringirlo dentro de, digamos, este formato, este tamaño, queda peticito, entonces parece, no parece un chabón, un fighter, parece un nene haciendo cosplay. Parece que sos alto filósofo hablando con esa música. Sí, elegí toda música, digamos, de relajación. La idea es esa, es bajar un cambio, por eso están estos streams. No solo para ustedes, sino para mí también. Además es una perfecta excusa para hacer, digamos, para, no solo para, ¿cómo se llama? Para bajar un cambio, sino como para practicar también.
Más o menos. O sea, me gusta hacerlo, no me malentiendan. Pero yo estoy haciendo todo esto ultra apurado, digamos. O sea, no. ¿Cómo explicarlo sin que suene mal? Esto, por ejemplo, estos dibujos de One Beat por lo general no llevan 2 horas o 4. Por lo general llevan más. Entre más grandes son, más tiempo lleva. Yo porque me estoy poniendo un límite de tiempo como para hacer práctica de rapidez y de calidad es otra cosa. Además me empiezo a charlar con ustedes y se me va todo por la rama, ¿no es cierto? Pero no necesariamente es el mejor de mis consejos, digamos. Tipo streamear para practicar. Volviendo a todo, vamos a hacerle. Vamos a empezar a hacerle leves relieves a la piedra. Ese pixel art que estás haciendo me hace recordar al primer Doom. Este, sí, es. Si alguna vez jugaste, que se lo contaba a un amigo, Fake Aguirre, que está por ahí. Hay un juego viejo, obviamente. Se llama Legend of Grimdark, que es este estilo, es exactamente este mismo estilo. Vos vas, digamos, por los pasillos y por las direcciones que tenés, cada movimiento es cubicular, digamos, por decirlo de una manera. No cubicular, ¿cómo lo diría? Bueno, me queda mucho todo esto. Ay, ¿cómo se dice? Hoy se lo estaba explicando al negro. Es por secciones. Es por tiles. Entonces, por ejemplo, este acá, ahí y acá, lo que sería la entrada del pasillo es un tile. Y el que le sigue, el mismo tamaño, es un tile. Y el que hago antes, bueno, se entiende. Pero yo, por ejemplo, avanzo y voy, terminaría, digamos, acaparado. Entonces yo ya todo esto, muestro acá, no lo vería. Esto vería un poco más al fondo. Y si yo giro con el personaje, vería, digamos, esto, pero el pasillo de acá. Es Legend of Grimdark se llama el juego. Aconsejo que lo busquen, es algo lindo para. Para practicar este tipo de cosas, este tipo angular de cosas. Sobre todo. Lo estoy haciendo de vuelta y me gusta más. Sí, hay veces que lo que tenés que hacer es alejarte de lo que hiciste la primera vez. Y eso a veces sirve para despejar un poco el bocho. Yo justamente hago streams solamente 2 horas porque yo creo que si tuviese que estar 4 horas dibujando en este mismo dibujo, va a llegar un momento que, tipo, me voy a hartar y nunca lo voy a terminar. Entonces, a veces es conveniente dibujar un poquito y dejar el resto para la próxima. Mismo me pasó con la computadora. No, ayer no fue, anteayer, el domingo, me quedé sin ideas. No sabía por dónde seguir.
Después buscando imágenes de computadoras viejas y computadoras ultra nuevas que tienen lucecita, te hacen sonidito y qué sé yo. De a poquito le fui tomando como gusto a la compu de vuelta y se me ocurrieron varias boludeces que hacerle. Pero sí, a veces hay que separarse un poco de lo que uno hace. Para bien o para mal, hay que descansar un poco porque si no hay algunas cosas que realmente te terminan quemando y no está bueno. Vamos a empezar a arreglar un poco los ángulos, sobre todo los que me resalten mucho, como por acá, por ejemplo. Ese no. Este lo vamos a. Que se note que son una rajadura. Mismo acá. Acá igual. Esto lo vamos a cerrar. Este igual. Este vamos a hacer lo mismo. Acá igual. Vamos a tratar de que no nos quede mucho. Tipo mucho ángulo duro, por decirlo de una manera, duro como Banshee, por ejemplo, que conociéndolo debe estar ahí lurkeando como un topo, debe estar ocupado. Decime cómo te va quedando, Surky. Ahora tenés mi interés. Vamos a tratar de que no todo quede muy angular. Algunas cosas puede ser. Unas cosas pueden quedar angulares y pueden, digamos, perderse en el ruido. Que es justamente el tipo de cosa que hicimos en la casita. Justo cuando vi eso de Altair, me acordé que hace un rato me compré las Assassin's Creed Valhalla, pero por lo que vi, el juego no es tan del sigilo como fueron los otros Assassin's Creed. Yo estuve viendo a nuestra amiga Faye, también amiga de la casa, que streamea, debe estar streameando ahora mismo seguro, que estaba jugando a Assassin's Creed Valhalla. Y de ahí saqué justamente la idea para dibujar a estos muchachos. Que lo único que hice fue buscar imágenes de referencia que no se parecen absolutamente nada a lo que es eso, pero bueno. Es un poco la idea también. Me alegro que haya podido comprar el Assassin's Creed Valhalla, espero que lo disfrutes. Yo ciertamente recuerdo, tengo lindos recuerdos del Assassin's Creed. Me gustaba mucho hasta que empezaron a hacer cagada. Pero se ve que volvieron bastante a la fórmula con ese juego. Y eso me pone bastante contento porque la verdad era me dio asco lo que habían hecho durante un tiempo. Espero eso sea mucho mejor. Vamos a hacerle. ¿Qué color estoy usando? De pura curiosidad,
De pura curiosidad, surgí. ¿Qué programa estás usando para hacer ¿cómo se llama? El pixel art. Porque hay muchos programas, muchos los hacen con Photoshop. Algunos usan otro tipo de cosas, pero que está muy blanco, necesita algo más fuerte que 10. No, le paso vuelta. Sprite, miró uno muy recomendado. Yo, como soy un avaro asqueroso, a falta de mejores palabras, estoy usando el GIMP. Que si no lo conoces, está diseñado justamente para hacer, obviamente, funciona para hacer otro tipo de cosas. Pero está diseñado básicamente para hacer pixel art y animaciones y de todo, pero he visto y me han contado mucho que el A-Sprite funciona de maravilla para este tipo de cosas, por lo menos. Poquito le vamos dando esa sensación de rompición. Que se note que el lugar es viejo y abandonado. La verdad, me gustaría mucho probar el A-Sprite, pero he pago y yo no tengo mango, así que ese modo en el que veías cosas ocultas en el Assassin's Creed, ¿cómo se llama? Eagle Vision, mira. Ahora me hiciste dudar. Instinct, algo así era. La vista del. No me acuerdo. Ah, no, en español ni idea. Yo lo jugué en inglés. Perdón, te recuerdo ahí, pero. No, la verdad no me acuerdo. ¿Ves, por ejemplo? Acá, esta mancha negra resalta un montón. Porque claramente no hay una. Un claro límite entre el piso, que serían los tablones estos, con la pared. Y sin embargo, zafa. Más cuando le empezamos a poner. Empecemos a poner sombras y demás. La vista del águila, sí, puede ser, a mí me suena eso. No estoy, la verdad, sí te tengo que decir, temiendo. A ver, ¿qué techo le ponemos? Techo podría ser negro. Algo, que hay algo, mejor dicho.
Olvídate de eso, ahora se llama El Ojo de Odín. Nice. Lo prefiero. La verdad lo prefiero mucho. Prefiero más El Ojo de Odín que otra cosa. Control. No, está bien. Lo muestro un poquito más y vamos a expandir ese cuadrado un poco más todavía. Para que no parezca que hay una escalera acá. Y vamos a poner todo esto negro, todo esto negro. Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a expandir un cuadrado para los costados y otro para arriba. A mí me gusta más. Se nota que las esquinas son más oscuras. Ahí me gusta más. Como que se nota que hay algo, pero no sé bien qué. Vamos a trompar. Como trompado, vuelo calicetero. Calicetero. Si me lo digo mal. Mi PC solo soporta videos o streams con calidad 480 para abajo. Sí, la mía también, no te agarra más. Ojo, también puede ser la conexión de internet, ¿eh? La conexión de internet influye mucho. Pero no tengo ganas. Podríamos usar un patrón para el techo para que quede cheto. La verdad no tengo ganas. Mi internet es una verga. Y bueno, hay este problema, negro. El internet, el módem y la placa que tengas. A veces si la placa de video es medio. Como que sí, te va a faltar un poquito de. Un poquito de oomph en todo eso. Si estás pagando 10 gigas, y sí, lo vas a tener que ver. O 12 gigas, sí, obviamente lo vas a ver en 480. También fíjate que tu módem no sea muy viejo. A mí me pasaba eso. Tipo, me andaba como el orto y no era que estaba pagando muy poco. Era que mi módem tenía 72 años y no se bancaba la pelusa del durazno. Pero antes en mi casa antigua tenía un buen video. Buen internet, ajá. Claro, puede que sea eso. Puede que sea el ancho de banda o el banda de ancho, que no es lo mismo. Pero ahí te ves. Me dan ganas de hacer una liana cósmica, tipo esta enredadera, pero en grande acá. La pregunta es, ¿tengo ganas de hacer ese trabajo? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? O sea, en realidad debería seguir por el techo. Igual ya me quedé sin tiempo, pero. Mi
Mi compu es del 2007, así que tengo compu desde que nací. Uno anda a cagar por ser tan joven. No, no, no te regocijes de ser joven. Yo estaba en primaria. Lo que le da. Pero sí, te entiendo. La mía es del 2009. O sea, tenés 20 años. Eso me está diciendo. No, 18 o 22. Ah, la matemática no es muy fuerte. Bueno, si te hace sentir mejor, yo tengo 27 y estoy hecho mierda. Pero mi computador el 2000, no, 9, 2012 creo. Y ya le está empezando a gustar un poco. Igual no me dejaron usar hasta los 5 años. Está bien, me parece muy bien. Yo tampoco le daría mi computadora a mi sobrinito de 4. Eso dirá mucho de mí o no, no sé. Bueno, pero ya queda poco tiempo. Ahora vamos a empezar a rellenar esto así rapidito. Después lo vamos a terminar. Hoy puede que no, porque le prometí a Faye que vamos a jugar al Overwatch. De hecho, fui yo el que lo suscribió, así que puede que hoy no te ayude, pero mañana, a eso de las 2 de la tarde, que el sol está bien picoso, si tenés ganas y si estás libre, te doy una manito con los sprites. No, no, no sé si una manito, porque digamos, yo no lo puedo hacer por vos, pero sí te puedo guiar y aconsejar en lo que pueda. Más que eso no puedo hacer. Ah, y me gusta más cuando le pone la piedadita en el guión, me quedo como trompado. Joya, joya, joya. Después le vamos a seguir agregando así un par de detalles así grandes. Me imagino un primo chiquito diciendo: primo, ¿por qué la carpeta de trabajo del colegio no tiene tarea? Algo por el estilo. A mi edad ya no guarda porno. A mi edad guardas otra cosa. Como por ejemplo la instancia del monotributo. Pero detalles, detalle, detalle. Lo bueno y lo malo de este que estamos haciendo ahora, lo bueno es que vamos a usar un montón de sombras y eso le va a dar un montón de detalle. Lo malo es que con las sombras es muy fácil de cagarla. Pero bueno. Ya van a ser las 12, falta un minuto. Yo no guardé, pero eso es un meme. Y bueno, ya te va a tocar. A todos nos toca en algún momento. Bueno, ya van a ser las 12. Por hoy lo vamos a dejar acá. Surki, hoy no, depende que me diga Faye, hoy no, pero mañana, eso del mediodía, 2 de la tarde, perdón, entre la 1 y las 3 de la tarde, yo me meto a Discord, si está, pegamos un tubazo y vemos lo de los sprites, así te puedo dar una mano con lo que pueda. Y con suerte solucionó tu problema. Si lo solucionas hoy
Igual mañana te espero en Discord y si tenés ganas charlamos un rato y me mostrás todo lo que haces porque siempre me interesa saber lo que hace el resto. Más cuando así, todo este tipo de cosas. Arte, como bien diría. Pero por hoy lo vamos a dejar acá. Gracias a todos por venir. Dale, dale, yo ando todo el día en la compu. Somos dos entonces. Gracias a todos por venir. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Yo soy Caníbal Loco. Este es el Party Dungeon. Y espero que tengan muy buenas noches.